Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, just come and dine. And with his manna he does feed and supply our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. So come and dine, the Master calleth, come and dine. If you're hungry, just come, you may feast this at Jesus' table. All the time, may he who fed the multitude and turned the water into wine. That it satisfies the hungry every time. So come and dine, the Master calleth, come and dine, come and dine. And you may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine to the hungry. Vengan todos, oh vengan todos, dice Cristo a cenar. En la mesa puede siempre festejar. Llenar toda la multitud y pude el agua transformar. Dice a los hambrientos, venga a cenar. Señor les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, brothers and sisters. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. We're happy to be in the house of the Lord. Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to open the scriptures. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4. In the book of Ephesians, chapter 4. El verso 22 al 24. Verse 24 to Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. That you put off concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. And be renewed in the spirit of your mind.
y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. And that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Heavenly Father, we give you thanks this morning. Por la oportunidad de tomar tu palabra otra vez. For the opportunity to take your word once again. Gracias, Señor, por todo lo que nos concedes. Thank you, Lord, for everything that you give us. Y te pedimos que bendigas a cada uno, Señor, en esta mañana. And we ask that you bless each one this morning. Padre, háblanos por tu palabra. Lord, speak through your word. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Toma todo espíritu incorrecto. Every single wrong spirit, y repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo. Yes. Cúbrenos con tu sangre. Covers with your blood. Satanás, tú estás presente. Satan, you are here. Y yo sé que tú estás aquí. And I know that you are here. Pero nosotros no somos huérfanos. But we are not orphans. Ni siquiera somos débiles. We are not even weak. Nosotros somos poderosos. We are powerful. Porque hemos recibido poder de lo alto. Because we have received power from y above. Todos los demonios están bajo la planta de nuestros pies. And every demon is under the, our soul. Tú puedes molestar todo lo que quieras. You can bother all that you want. Pero no puedes ganar. But you cannot win. Porque estamos siguiendo al conquistador. Because we are following the great conqueror. Que te venció en la cruz del Calvario. Which defeated you in a Calvary. Apártate de nosotros, Satanás. Get away from us, Satan. Tú y todos tus demonios. You and all your demons. Y apártate a la oscuridad de afuera. And go back to the darkness outside. Todo espíritu de enfermedad. Every spirit of sickness. Todo espíritu de opresión. Every spirit of oppression. Todo espíritu que quita nuestra mente de su lugar. All spirit that takes away our mind from our place. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Lo reprendemos. We rebuke it. Y nos declaramos libres. And we declare ourselves free. Y declaramos este lugar, and we declare this place, el campamento de la visitación del Espíritu Santo. The camp of the visitation of the Holy Ghost. Alumbra con tu luz esta mañana. Shine with your light this morning. Y rompe las tinieblas de nuestro entendimiento. Yes. And break the darkness of our understanding. Y danos la luz de tu palabra. And give us the light of your word. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. Michael, ¿puedo apagar el ventilador? Yes, you can. ¿Pudieras apagar el ventilador por nosotros? Oh, no sé. ¿Puedo prender el micrófono? Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Yo tengo que... Ok. Estamos contentos. Are you happy this morning? Amen. Yeah, I hope so. Because we, one day, there was a very rainy day, and a man was so depressed. And many people get depressed when it's rainy, but the other man was so happy, and he said, and the depressed man had said, "Oh, this is a terrible day," and the others, that guy said, "Oh, this is a wonderful day," and the depressed man said, "How can you say this is a wonderful day? This is horrible," and he said, "Yes, it is. One day I was lost, but now I'm alive because yes. Jesus Christ. And this is a wonderful day to me." Oh, praise the Lord. Amen. ¿Podemos hacer el sonido, por favor? Amen. Praise the Lord. Amen. Espero que pongamos atención. Amen. Gloria al Señor. Usted sabe, aún nos estamos adaptando a todos los cambios. Que Dios pueda bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas en los diferentes lugares donde puedan estarnos escuchando. Amen. God could bless everyone that is in the reaches of our voice and all of they are listening or connected to this service. God bless you, everyone, especially Amen. Our brothers and sisters, our brother Timothy and his family in Missouri, and everyone. Amen. Are we ready? Praise the Lord. Thank you. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you happy to be here in the house of the Lord? Praise the Lord. It's okay. Okay, give me your Amen. Amen.
Praise the Lord. Amen. Thank you. Praise the Lord. There we go. Okay. Amen. Praise the Lord. Amen. That's working. Amen. And hemos estado estudiando la palabra del Señor. We have been studying the word of the Lord. Amen. Hay tres cosas que nosotros necesitamos. There's three things that we need. Primero estudiamos convicción. First we study conviction. Luego liberación. Then liberation. Y en esta mañana deliverance. Deliverance. Uh-huh. Y luego en esta mañana. And then this morning. Transformación. Transformation. Tres cosas que nosotros necesitamos. Three things that we need. Todo creyente necesita convicción. Every believer needs a conviction. Todo creyente necesita liberación. Every believer needs deliverance. Suficiente venir a la iglesia. It's not enough to come to church. No es suficiente decir yo creo el mensaje. It's not enough to say I believe the message. Usted necesita convicción. You need conviction. Y no es la convicción de su pastor. And it's not the conviction of your pastor. No es la convicción de su esposo o de su esposa. It's not the conviction of your husband or wife. No es la convicción de sus padres. It's not the conviction of your parents. Es la convicción propia. It's the your own conviction. Usted tiene que saber de lo que está hablando. You have to know what you're speaking of. Usted tiene que saber dónde está parado. You have to know where you're standing at. Entonces usted tiene que estar convencido que la Biblia es la verdad de Dios. So you have to be convinced that the Bible is the word of the Lord, is the truth of the Lord. Nadie va a venir con una opinión diferente. Nobody will come with a different opinion. Usted tal vez no puede explicarlo todo. You might be not able to explain everything. Pero usted lo cree. But you believe it. Y está convencido. Yes. And you're convinced. Ahora en este tiempo. Now in this time. Todo el mundo quiere que le expliquen la Biblia. Everybody wants them to explain them the Bible. Pero la Biblia no es para ser explicada, es para ser creída. But the Bible is not to be explained, it's to be believed. Jesús nunca dijo vayan y expliquen la palabra de Dios. Jesus never said go and explain the word of the Lord. Él dijo prediquen el evangelio. He said preach the gospel. Si usted lo cree. Está bien. If you believe it, it's okay. Si usted no lo cree, no tiene por qué hacerlo. If you don't believe it, you don't have a reason why to do esto it. Esto es simple. This is simple. La palabra de Dios es una espada. The word of the Lord is a sword. Y va a hacer una separación. And it will make a separation. Entre creyentes e incrédulos. Between believers and unbelievers. Eso es todo. That's all. Si usted no cree la palabra de Dios. If you don't believe the word of the si Lord. Si usted no cree este mensaje. If you don't believe this message. No tiene la obligación de estar en la iglesia. You don't have the obligation to be at the church. No tiene la obligación. De buscar nada de Dios. You don't have the obligation to look for anything usted from vaya God. Y busque lo que usted cree. Just go and look for what you believe. Y si usted no cree en nada, and if you don't believe in anything, esa es su decisión. That's your decision. Pero esto es para creyentes. But this is for believers. Yo creo que la iglesia cristiana I believe that the Christian church ha dejado la predicación original del evangelio has left the original preaching of the gospel para de satisfacer hacer a los incrédulos de esta edad. Satisfy the believers of this age. Pero nosotros tenemos que predicar el evangelio tal como ha sido predicado siempre. But we have to preach the gospel just the way it has been always preached. Este mensaje no ha venido a cambiar el evangelio. This message hasn't come to change the gospel. Este mensaje vino a regresarnos al evangelio original. This message came to return to the original gospel. Y no somos los primeros en predicar el evangelio. And we are not the first to preach the gospel. Hay 2,000 años de evangelio de aquí hacia atrás. There's 2,000 years of gospel from here and back. Entonces tenemos que predicar el evangelio igual que siempre. So we have to preach the gospel just as always. Y aquellos que han nacido para creerlo and lo van a creer. Those who have been born to believe it, they're going to believe it. Y los demás no tienen por qué hacerlo. And the rest, they don't have a reason why to do it. Espero que lo entendamos. I hope that we understand it. Entonces dice, tenemos que estar convencidos que este mensaje es la verdad. So we have to be convinced that this message is the truth. Yo escuché a un hombre decir, I heard a man saying, yo prediqué muchas doctrinas
del mensaje. I preach many gospel or the message. Many doctrines from the message. From the message. Y era fácil para mí predicarlas por el mensaje. And it was easy to me to preach right. through, pero cuando vi que la Biblia no habla de nada de eso, but when I saw that the Bible doesn't speak of anything of that, dijo, yo dejé a un lado el mensaje. I let aside the message. Porque dijo, la Biblia y el mensaje no tienen nada que ver. Because the Bible and the message doesn't have nothing to do. Oh, eso es una persona ciega. That's a blind person. Pero tiene derecho de creer lo que él quiera. But they have the right to believe whatever they want to. Pero usted tiene que creer que la Biblia y el mensaje son la palabra de Dios. But you have to believe that the Bible and the message are the word of the Lord. Y que no hay contradicción entre and that there's no contradiction among them. La Biblia, el mensaje no agrega ni quita nada a la Biblia. The message doesn't add or take away anything from the Bible. El mensaje solamente nos guía a toda palabra de Dios. The message only guides us to every single word of the Lord. A la completa revelación de la palabra de Dios. To the complete revelation of the word of the Lord. Y luego necesitamos liberación. And then we need deliverance. Entonces, porque si nosotros no somos libres, because we are not free, todavía somos esclavos. We are still slaves. Tenemos que estar libres de ser, tenemos que saber. We have to know que Cristo nos hizo libres. That Christ makes us free. A aquellos que creen, to those who believe, somos libres del pecado y de la muerte. We are free from sin and death. Somos libres del dominio del pecado. We are free from the dominion of sin. Y que tenemos que creer que este mensaje, and we have to believe that this message, nos libra de las tradiciones. It frees us from traditions. Nos libra de denominaciones. It frees us from denominations. Y nos libra del control de los hombres. And it frees us from the control of men. Tenemos que saber que este evangelio nos hace libres del miedo. We have to know that this gospel makes us free from fear. Y que somos libres para entrar en el lugar santísimo. And that we are free to enter in the holy holies. O recibir el Espíritu Santo no es difícil. Receive the Holy Ghost is not hard. Para todo aquel que cree. To all that who believe. El velo está abierto. The veil is open. Y hay un ángel llamándonos a entrar. And there is an angel calling us to enter. Tenemos libertad para entrar en el santísimo. We have free to enter in the holy holies. Y por cuanto somos libres, and since we're free, no tenemos condenación en nuestros corazones. We don't have condemnation in our hearts. Pues, y entonces tenemos libertad para adorar al Señor. So then we have freedom to worship the si Lord. Si usted no adora al Señor, usted no es libre. If you don't worship the Lord, you're not free. Usted puede mostrar si es libre o no es libre. You can show if you're free or not. Usted no podemos engañarnos a nosotros mismos. We cannot deceive ourselves. Si hay algo que le está impidiendo cantar al Señor. If there's something that is hinder you to sing to the Lord. Si hay algo que le está impidiendo decir amén, gloria a Dios, aleluya. If there's something hinder you to say amen, hallelujah, glory to God. El hermano Branham dijo que solo hay dos cosas que quitan el gozo de la salvación. Brother Branham said that there's only two things that take away the joy of salvation. Dijo, los afanes de la vida, las cargas de la vida. The burdens of life. O el pecado. O sin. Entonces, si hay pecado en su vida, so if there's sin in your life, usted todavía no es libre. You are still not free. Pero ahora necesitamos transformación. But now we need transformation. Escuche esto. Listen to that. Israel, hemos estudiado a Israel. We have studied Israel. Israel estaba convencido. Israel was convinced que Dios era poderoso para liberarlos. That God was powerful to deliver them. Ellos estaban viendo plagas y milagros. They were seeing plagues and miracles. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Pero aún no habían salido de Egipto. But still they were in Egypt. Pero ellos estaban convencidos que Moisés era el libertador. But they were convinced that Moses was the deliverer. Pero aún no habían salido de Egipto. But they still were in Egypt. Necesitaban liberación. They need deliverance. Entonces vea usted. So you can see, usted puede estar convencido que este mensaje es la verdad. You can be convinced that this message pero is the truth. Usted necesita liberación. But you need deliverance. Salir de todas esas cosas. To get out from all those things. Y ser verdaderamente libre. And be truly free. Pero ahora,
que now, ellos fueron libres, that they were free, ellos comenzaron a gozarse. They started rejoicing. ¿Sabe usted cuándo ellos fueron libres? You know when they were free? ¿Sabe cuándo fueron libres? Do you know when they were free? ¿Cuándo salieron de las puertas de Egipto? When they get out from the doors of Egypt? ¿Cuándo iban por el camino hacia el Mar Rojo? When they were walking to the Red Sea? No, ellos fueron verdaderamente libres. They were truly free. Cuando vieron a todos sus enemigos muertos. When they saw all the enemies are dead. Porque ellos habían salido de Egipto. Because they had gotten out from Egypt. Pero Egipto venía tras de ellos. But Egypt was following them. Si los alcanza, los trae de vuelta. If he gets them, he will bring them back. Espero que me entienda lo que quiero decirle. I hope that you understand what I'm trying to say. Hay demasiadas personas que comienzan en el evangelio. There's too many people that start in the gospel. Y el pecado los alcanza. And the sin gets to them. Y los hace regresar. And makes them go back. Entonces, si ese enemigo no ha muerto, so if that enemy hasn't died, usted no puede ser libre aún. You cannot be free. Pero cuando ellos vieron al enemigo muerto, but once they saw the enemy dead, la pequeña Miriam comenzó a danzar. Little Miriam started dancing. El pueblo entero comenzó a cantar y a danzar. The whole people started singing and dancing. Un verdadero avivamiento comenzó. A true revival started. ¿Ve usted qué clara es la enseñanza? Can you see how clear is this teaching? Cuando hay liberación viene el gozo. When there's deliverance, the joy comes. Entonces, si usted todavía no se goza, so if you still don't rejoice, entonces usted todavía no es libre. You're still not free. Así de simple. That easy. Pero ahora transformación. But now transformation. Y aquí está el problema de Israel. And here's the problem of Israel. Israel nunca tuvo transformación. Israel never had a transformation. Por eso siguieron todo el camino. That's why they kept going, deseando en su corazón regresar. And the whole way desiring their heart to go back. Wow. Aún delante del monte de Dios. Even before the mountain of the Lord. Ellos hicieron un becerro de oro. They make a golden call. Entonces, como ellos no habían sido transformados, so since they haven't been transformed, entonces su corazón seguía siendo el mismo. Their heart was still the same. Entonces, ellos salieron de Egipto. They got out from Egypt. Pero Egipto no había salido de ellos. But Egypt didn't come out from them. Espero que pueda entenderlo. I hope you can understand it. Y eso es lo que va a pasar con todos nosotros. And that is what is going to happen. Eso es lo que pasa con cada persona que viene a Dios. That happens with every single person that comes. Creemos en el Señor. We believe in the Lord. Somos liberados por la sangre de Cristo. We are delivered by the blood of Christ. Todos nuestros pecados quedan olvidados en el bautismo. All our sins can remain forgotten in the baptism. Pero luego necesitamos ser transformados. But then we need to be transformed. Porque si nuestro corazón no cambia, because if our heart doesn't change, vamos a seguir siendo las mismas personas todo el tiempo. We're going to keep being the same person the whole time. Las cadenas todavía estarán en nuestro corazón. The change will still be in our hearts. Y el deseo de regresar. And the desire to go back. Entonces ellos llegaron a la tierra prometida. So they got to the promised land. Y allí en la tierra prometida ellos llevaron sus ídolos. Promised land, they took their idols. Ya estaban en la tierra prometida de Dios. They were in the promised land of the Lord. Y estaban cayendo una y otra vez en idolatría. And they were falling once and again in idolatry. Hasta que Dios tuvo que quitarlos de la faz de la tierra. Until God had to take them away from the face of the earth. Entonces ve usted. So do you see? Necesitamos transformación. We need transformation. ¿Dicen amén a esto? Do you say amen to this? Oh, espero que sí. I hope you. Este es el cuadro entonces. So this is the el picture. Hermano Branham habla de la palabra transformar. Brother Branham speaks about the word transform. En el mensaje el poder de Dios para transformar. In the message the power of God to transform. Y él dice que transformar significa. And he says that to transform means hacer una cosa diferente de lo que era. To do a thing different than what it was. O sea, cambiarla completamente. To change it completely. O sea, transformar es cambiar. Transform is to change. Si usted toma una casa vieja, if you take an old house, y solamente la pinta, and you only paint it, usted no está que transformándola. You are not transforming it. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. And that's what happens with many Christians. Solo cambian su apariencia. They only change their appearance. Solo parecen cristianos por fuera. They only look like Christians on the outside. Y eso que hay muchos. And there's many. Muchos cristianos.
Many Christians que prefieren cambiar la iglesia para no cambiar ellos. That they want to change the church for them not to change. Se enojan con el pastor si predica algo que no les gusta. They get angry with the pastor if he preaches something that y they si don't no like. Y si no pueden cambiar ese pastor y cambiar esa iglesia. And if they cannot change that pastor or that church. Se van para otra congregación. They go to another congregation. Que sea de acuerdo a sus gustos. That is according to their taste. Porque no están dispuestos a cambiar. Because they're not willing to change. Y pero de todas maneras, anyways, en las iglesias del mensaje, in the churches of the message, no tenemos mucho donde escoger. We don't have many where to choose. No tenemos muchas iglesias a donde ir. We don't have many churches where to go. Entonces, solo tenemos dos opciones. So we only have two options. Cambiamos la iglesia. We change the church. Para que se haga tan pecadora como nosotros. To be as sinners as we are. Or cambiamos nuestro corazón. We change our heart. Permitimos que Dios nos transforme. We allow for God to transform us. ¿Dicen amén a eso? Yes, amen to that. El hermano Branham dice en ese mensaje que Dios tiene el poder de transformar. That God has the power to transform. ¿Dicen amén a esto? Yes, amen to that. Dice él que él tomó este mundo. He said that he took this world. Que era un caos. That was a chaos. Estaba en tinieblas. It was in darkness. No tenía orden. It didn't have order. Y él lo convirtió en un paraíso perfecto. And he transformed it to a perfect paradise. Ese es el poder de transformación. That's the power of transformation. Un completo desorden. A complete disorder. Transformado en un paraíso. Transformed to a paradise. Escuche. Listen. No es lo mismo transformación. It's not the same thing. Transformation. Que reformación. Than reformation. Usted sabe a Martín Lutero. You know Martin Luther. Se le llama reformador. They call him the reformer. Porque él vino y reformó a la iglesia católica. Because he came and reformed the Catholic Church. Pero ellos no necesitaban reformación. But they didn't need a reformation. Necesitaban transformación. They needed transformation. Reformación. Reformation. Es solo tomar la misma cosa. It's only to take the same thing. Y hacer algunos cambios. And to make a couple of changes. Usted no necesita reformación. You don't need reformation. Nuestra vida no necesita reformación. Our life doesn't need reformation. Las cárceles son lugares de reformación. Prisons are places for reformation. Pero la iglesia, but the church, tiene que ser un lugar de transformación. It has to be a place of transformation. Usted va a ser cambiado en algo completamente diferente. You will be changed into something completely different. El cerdo se transformará en oveja. The pig will become a lamb. El pecador se transformará en cristiano. The sinner will become a Christian. El incrédulo se convertirá en hijo de Dios. The unbeliever will become a son of God. Dicen amén a esto. Listen to this. Tenemos que entender eso. We have to understand that. No venimos a la iglesia para tener buenas costumbres. We don't have to. We don't come to church to have good customs. ¿Han escuchado ustedes estas palabras? Have you heard these words before? Tus actos son los que te definen. Your acts are those who define you. Your actions are the ones who define you. ¿Han escuchado usted esa frase? Have you heard that phrase? Esa frase es de Platón. That phrase is from Plato. 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 Ajá, Plato. Es un filósofo griego. He's a Greek philosopher. Él dijo que si usted hace buenas obras, he said that you do good works, usted es una persona buena. You are a good person. Si usted hace malas obras, if you do wicked works, es una persona mala. You're a wicked person. Tus actos son los que te definen. Your actions define you. Pero eso es una completa mentira. But that's a complete lie. Eso no es lo que la Biblia dice. That's not what the Bible says. La Biblia dice, the Bible says, que usted define sus actos. That you define your acts. Tus your actos actions. No te definen a ti. Your actions don't define you. Sus actos son malos. Your actions are porque bad. Usted es malo. Because you are bad. Jesús dijo, Jesus said, por sus frutos los conoceréis. By the
your fruit you will know then. Pero el fruto no define al árbol. But the fruit doesn't define the tree. Porque el fruto no produce el árbol. Because the fruit doesn't produce the tree. Es el árbol el que produce el fruto. The tree produces the fruit. Y Jesús dijo, and Jesus said, no puede un árbol malo producir buenos frutos. A bad tree cannot produce good fruits. Y no puede un árbol bueno producir malos. And a good tree cannot produce bad fruits. Entonces, si nosotros nacemos en este mundo como pecadores, so if we're born in this world as sinners, todas nuestras obras serán fruto de pecadores. All our works will be fruits of sinners. Entonces, la solución del evangelio, so the solution of the gospel, no es enseñarnos a hacer buenas obras, is not to teach us how to do good works, sino transformarnos, but to transform en us árboles buenos, in good trees, para poder dar buenos frutos. To be able to give good fruits. Espero que me estén entendiendo. I hope you understand. Usted nunca va a dar un buen fruto. You will never give a good fruit. A menos que sea un árbol bueno. Unless you're a good tree. Y usted y yo no nacimos como árboles buenos. And you and I, we were not born as good trees. Somos pecadores. We are sinners. Nacimos así. We were born that necesitamos way. Ser transformados. We need to be transformed. El hermano Branham dice, Bro Branham says, que nosotros somos leopardos. That we are lepers. ¿Usted sabe lo que es un leopardo? Do you know what a leper is? Es un gato con un montón de manchas. It's a cat with a whole bunch of spots. Entonces dice él, si ese leopardo comienza a lamer sus manchas, if that leper starts licking his spots, dijo él no las va a quitar. He will not take them away. Solo las va a hacer más brillantes. He's gonna only make them shinier. Y si un pecador va a la iglesia, and if a sinner goes to church, eso no le va a ayudar. It won't help him. Solo va a mostrar sus pecados más claramente. It's only going to show their sins more clearly. Usted sabe, la gente del mundo, you know, the people of the world, son pecadores completamente. They're sinners completely. Usted dice, ay, son buenas personas. They're good people, you say. Pero si ese mismo pecador, but if that same sinner, comienza a ir a la iglesia, it starts going to church, usted ya no dice que es una buena persona. You won't say any longer that he's a porque good person. Este es un lugar donde debería de ser un cristiano. Because this is a place where he should be a Christian. Y usted está viendo un fruto malo en él, entonces sus frutos se vuelven más claros so aquí. Their fruits become clear here. Porque allá usted no puede ver lo negro en la oscuridad. Because you can see the dark in darkness. Pero cuando viene a la luz, but once you come to light, aquí es más claro el pecado. Sin is clear here. Ahí es donde hay muchos cristianos que se vuelven que les gusta juzgar a otros. There's where many Christians like to judge others. Entonces, porque miran sus faltas. Because they see their faults. Pero eso es un error. But that's a porque mistake. Todos somos leopardos. Because we are all lepers. La única manera. The only way. Es ser transformado. It's to be transformed. Dicen amén a eso. Yes, amen to that. El hombre reforma. The man reforms. El diablo deforma. The devil deforms. Yes. Y Dios transforma. And God transforms. El hermano Branham me enseña muchas cosas. Bro Branham teaches many things. De cómo el diablo toma las cosas de Dios y las deforma. And how the devil takes the things of God and deforms. Hay muchos maestros deformadores en el púlpito. There's many teachers that deformators in the pulpit. Deformators. Ellos no transforman. They don't transform. Ellos no predican el poder de transformación. They don't preach the power of transformation. Ellos deforman el mensaje. They deform the message. Para que sea de acuerdo a sus necesidades. To be according to their needs. Eso manipulan el mensaje. That manipulates the message. Y deforman a los cristianos. And it deforms the Christians. ¿Y quiere usted saber cuál es el fruto? Do you want to know which one is the fruit? Mire a ese cristiano. Look at to that Christian. Que viene bajo la influencia de esa enseñanza. That comes under the influence of that teaching. Y usted va a ver que es un enemigo de los demás cristianos. And then you will see that it's an enemy of the rest of the Christians. Es igual que cualquier denominacional. It's like any other denomination. Hay un mal espíritu en esa persona. There's an evil spirit in that person. Porque no ha sido transformado. Because he hasn't been transformed, sino deformado. But deformed. Oh, yo creo en press play.
I believe in press play. Si tú no crees eso, eres, te vas al infierno. If you don't believe that, you're going to hell. Tu fruto muestra. Your fruit shows. Que no ha sido transformado, ha sido deformado. You haven't been transformed, you have been deformed. Y todas las doctrinas de ese tipo. And all the doctrines of that type. Amen. Is this one? Ah, okay. Espero que me estén entendiendo. I hope you understand him. Yo sé que esto es algo terrible. I know that this is terrible. Pero es lo que la iglesia necesita. But it's what the church Nunca needs. Seremos la iglesia del Dios vivo. We will never be the living church of God. Si no tenemos convicción. If we don't have conviction. Liberación. Deliverance. Y transformación. And transformation. Escuche. Listen. La palabra transformación. The word transformation. En la Biblia. In the Bible. Aparece de varias maneras. Appears in many ways. Es, aparece como regenerar. It shows as regeneration. Muestra como conformar, to conform. To conform. Transformar. Transform. Cambiar. To change. Y como una nueva criatura. Es en as a new creature. Esos son los términos de la Biblia. Those are the terms of the Bible. Cuando usted lee esas cosas en la Biblia, está hablando de lo mismo. When you read those that in the Bible, you're speaking about Tenemos the same que thing. Ser transformados, we cambiados. Transform, change. Mire usted, Primera Timoteo 3:5. First Timothy 3:5. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Not by works of righteousness which we had done. Mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. But according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Oh, bendito es el nombre del Señor. Maybe. ¿Dicen amén a esto? You say amen to that. Vea usted esas palabras. See those words. El lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Es el Espíritu y la palabra. It's the Spirit and the Word. Lo que hacen una nueva generación. Which make a new generation. Generation. O sea, regenerate, regenerar. Regenerate. O sea, es hecho nuevo. Make a new. Mira esta próxima escritura. Look at this other scripture. Ajá. Esto es Romanos 12:2. This is Romans 12:2. Y no os conforméis a este siglo. And be not conform to this world. En español es una tiene un significado diferente. In Spanish it has a different meaning. Porque la palabra conformarse, conformar. Because the word to conform. Significa estar satisfecho con lo que usted tiene. Is to be, it means that you are satisfied with what you have. Pero no cuando Pablo está usando la palabra conformar. But when Paul is using the word to conform. Significa tomar la forma. It means to take the shape. Entonces dice, no toméis la forma de este siglo. So it says, don't take the shape of this world. De este mundo. This o sea, world. El mundo tiene una forma. The world has a shape. Pero nosotros no tenemos que formarnos en la igual que el mundo. But we don't have to form ourselves. Tenemos que ser formados. In the same way that the world. Tenemos que ser formados. De acuerdo a Cristo. According to Christ. Vea usted de nuevo. Look at... Y esa está bien. Okay. Y no os conforméis a este mundo, mas sed transformados. And be not conformed to this world, but be ye transformed. Oh, dicen amén a esto. Do you say amen to this? ¿Puedes traerme la parte de abajo de la tablet, por favor? Eso está bien. Gracias. Mire. Esto es algo maravilloso para mí. Gracias. This is something marvelous for me. Y no os conforméis a este siglo, mas sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. Escucha eso. Listen to that. Ahora ponga atención en esto. Now pay attention to this. El mundo tiene una forma. The world has a form. Y no acepta la forma, ninguna otra forma. And it doesn't accept any other form. ¿Usted sabe a qué se refiere esto? You know what this means? ¿Sabe usted lo que es un molde? You know what a
mold. Something no, like that? No. A pattern? No, it's like a mold. Is it like to, yeah, a it's a mold. Oh. It's like to make, it's like to make a popsicle or something. Wow. Or cube, ice cubes or something. Yeah. Wow. A mold. Estoy hablando de un molde. ¿Nunca han visto un molde? Yeah. Uh-huh. Mold. 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 Ajá, hizo mold. Mira la siguiente escritura. Look at the next scripture. Esta escritura es bien interesante para mí. This scripture is really. ¿Cuántos recuerdan a Nimrod? How many remember Nimrod? Yeah. Él comenzó a construir la primera civilización. He started to build the first civilization. Piensa en eso. Think dice la escritura. Says the scripture. Y se dijeron los unos a los otros. And they say one to another. Vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Go to, let us make brick and burn them truly. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra. And they had brick for stone. Escuche eso. Listen to that. Esta es una civilización con ciencia. This is a civilization with science. Una civilización de gente educada e inteligente. A civilization with educated people and smart dijo, people. ¿Por qué tenemos que estar construyendo todo? We have to be building everything. Con piedras. With stone. ¿Han visto ustedes un muro hecho con piedras? Have you seen a wall made of stone? No es fácil. It's construir not easy con piedras. To build with stone. Porque usted, el constructor. Because the builder. Tiene que encontrar la posición. He has to find the position. En la que la piedra funciona. In which the stone works. Porque la piedra no funciona en toda posición. Because the stone doesn't work in every single position. Tiene que estar en la posición correcta. He has to be in the right position. Para poder hacer su trabajo. To be able to do its work. Y luego hay piedras grandes y piedras pequeñas. And then there's big stones and little stones. Y todas tienen que estar de acuerdo. And they all of them have to be in one accord. Para poder cuadrar una con otra. To be able to match one to another. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? Pero ellos dijeron, trabajando con piedras es muy difícil construir. But they say working with stone is really hard to build. Toma mucho tiempo, mucho it trabajo. Takes a long time, it takes a lot of work. Y de esta manera nunca vamos a prosperar. And in this way we're never going to prosper. ¿Ve usted por qué las iglesias crecen muy despacio? Do you see why the churches are growing really slow? Entonces el pastor Nimrod, so the pastor Nimrod dijo, no es esta la manera. He said, this is not the way. Tenemos que inventar una manera en que todas las piedras sean iguales. We have to find a way where every single stone is entonces the same. Crearon el molde. So they create the mold. Ellos establecieron las medidas. They established the measurements. Ancho. Width. Profundidad. Deep. Deep. Y el alto. And y the altura. Height. Entonces hicieron el molde. So they made the mold. Entonces cada una de esas piedras tenía que ser igual. So every single one of those stones had to be the y same. Y crearon el ladrillo. And they created the brick. Entonces, ya no necesitamos las piedras. So, we don't need the stones no more. Entonces, dice claramente. It says clearly. Y fueles el ladrillo en lugar de las piedras. And they have brick for stone. Eso es lo que el mundo hace, hermano. That's what the world el does, el mundo hace moldes. The world makes molds. Y quiere que usted cuadre en su molde. And he wants you to be, to match fit. With its mold. Uh-huh. To fit with its mold. Dicen amén a eso. Dicen amén a eso. Espero que entiendas estas cosas. I hope you understand these things. Esto es algo terrible. It's something terrible. El mundo quiere que usted cuadre en su molde. The world wants you to be to fit in its si mold. Si usted no cuadra en su molde, if you don't fit, usted no le sirve al mundo. You don't work for the world. La sociedad tiene un molde. The society has a mold. La universidad tiene the un molde. The university has a mold. La política tiene un molde. The politicians have el estado, el gobierno tiene un molde. The government has a mold. Ellos pueden ponerle diferentes nombres. They can place different names. Ciencia. Science. Civilización. Civilization. Educación. Education. Política. Politics, economía. Economics. Muchos nombres. Many names. Pero solo es un molde. But it's only a y usted mold. Tiene que entrar allí. And you have to go in it.
Pero Dios no usa ladrillos. But God doesn't use bricks. Dios le dijo a Moisés. God told Moses. Cuando construyas mi altar. When you build my altar. No uses ladrillos. Don't use bricks. Tienes que usar solamente piedras. You only have to use stone. Piedras que nunca han tocado un hierro. Stones that have never touched iron. Wow. Una piedra virgen. A virgin stone. Entonces tú lo vas a construir mi altar. So you're gonna build my altar. Con esa clase de piedras. With that type of stones. Y vas a tener paciencia. And you're gonna have patience. Y sabiduría. And wisdom. Para colocar cada piedra en su lugar. To place each stone in its place. Dios no acepta ladrillos. God doesn't accept bricks. Los ladrillos del mundo no le sirven a Dios. The bricks of the world doesn't work for Él God. Él quiere tomar a cada uno. He wants to take each one como una piedra. As a stone. Mire lo que Pablo dijo. Look at what Paul said. Esto es, más bien es Pedro. La Peter. Primera de Pedro 2:5. First Peter 2:5. Vosotros también como piedras vivas. Ye also as lively stones. Sed edificados una casa espiritual. Are built up a spiritual house. Y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. A holy priesthood to offer a spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. ¿Ve usted lo que es cómo Dios trabaja? You see how God works? Cada creyente es diferente. Every believer is different. Cada uno de nosotros every tiene one of us un trabajo diferente. A different job. Un tamaño diferente. A different size. Pero todos juntos. But all together. Vamos a formar el cuerpo de Jesucristo. We are going to form the body of Christ. ¿Dicen amén a esto? Do you say amen to that? Oh, espero que usted entienda. I hope you understand these things. Es hermoso para it's mí. Mire esta me. Próxima escritura. Look at this next scripture. Esto es 2 Corintios 3:18. This is 2 Corinthians 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Dice, somos cambiados, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. I change into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Amen. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Es algo maravilloso para it's mí. It's something entender. Marvelous to me. Escucha la palabra. Listen to the word. En español dice transformado. The word says, in Spanish it's transformed. Pero en inglés dice cambiado. But in English says change. Tenemos que ser cambiados de gloria en gloria. But we have to be changed from glory to glory. Oh, yo muchas veces he querido estudiar la palabra gloria en la Biblia. Many times I have wanted to study the word glory in the porque Bible. Para nosotros gloria solo significa dar una alabanza a Dios. Because for us glory is only to give a praise to God. Gloria a Dios. Glory to God. Pero la Biblia habla de la gloria de las estrellas. But the Bible speaks about the glory of the stars. La gloria del hombre. The glory of man. La gloria de Dios. The glory of God. Y somos transformados de gloria en gloria. And we are transformed from glory to glory. Oh, esto es algo maravilloso. This is something marvelous. Entonces, parece que la gloria es suficiente. So it seems that glory is enough. Pero hay gloria. But y there's más glory gloria. And more glory. Entonces la iglesia tiene que ir subiendo. So the church has to go going up, keep going up. De gloria en gloria. From glory to glory. Es algo maravilloso. It's something mira marvelous. Estas escrituras. Ayúdanos, Señor. Esto es 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. Dice él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Las cosas viejas pasaron. All things are passed away. He aquí todas son hechas nuevas. Behold, all things are become new. Oh, eso es esas palabras lo dicen todo, hermano. Those words says everything, my brother. Yeah. Dicen amén a eso. You say amen to that. De modo que si alguno está en Cristo. Amen. Therefore, if any man be in Christ. Recuerde, en Cristo. Remember, in Christ. No en la iglesia. Not in the church. El que está en Cristo. The one who is in Christ. Nueva criatura is es. A new creature. Yeah. Jesús dijo. Jesus said. El que cree en mí. Whosoever believes in me. No el que cree acerca de mí. No whosoever believes about me. Sino el que cree en mí. But whosoever believes in me. No es lo mismo creer en Cristo, acerca de Cristo. It's not the same thing to believe about Christ. Que creer en Cristo. But
to believe in dentro Christ, de Cristo. Inside Christ. Si alguno está en Cristo, if somebody's in Christ, nueva criatura es. He's a new creature. Las cosas viejas pasaron. All things are passed away. ¿Ve usted la transformación? Do you see transformation? He aquí, todas son hechas. Behold, all things are become new. ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? How many things are become new? Unas sí, otras no. One yes, one not. No. No. Nueva criatura. New creature. Nueva creación. New creation. Todo es hecho nuevo. Everything is made new. Becky no será la misma Becky. Becky won't be the same Becky. Paula no será la misma Paula. Paula won't be the same Paula. Álvaro no será el mismo Álvaro. Álvaro won't be the same Álvaro. Raúl no será el mismo Raúl. Raúl won't be the same Raúl. Será un nuevo Raúl. It will be a new Raúl. Seremos transformados. We will be transformed. En nuevas creaciones. In new creations. Todo será hecho nuevo. Everything will es algo maravilloso. Eso es lo que la Biblia enseña. That's what the Bible teaches. Eso es el evangelio que la gente ya no quiere oír. That's the gospel that they don't want to hear no more. People. La gente solo quiere ir a la iglesia. People will want to only y que go le to hagan church. Cosquillas en los oídos. And to tickle their ears. El hermano Brennan dice. Brennan says. Hay pequeños sermones. There's little sermons. Para pequeños predicadores. For little preachers. Para pequeños cristianos. For little Christians. Wow. Pero hay predicación. But there's preaching. Del evangelio. Of the gospel. Para predicadores del evangelio. For preachers of the gospel. Para creyentes del evangelio. For believers of the gospel. Amen. 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 Oh, espero que entendamos eso. I hope you understand this. Efesios 2:1. Ephesians 2:1. Esta es una escritura maravillosa. This is a marvelous scripture. ¿Quién necesita transformación? Who needs transformation? Yo la necesito. I need it. Usted la necesita. You need it. Uno, no, mi hermano no, él es un santo. No, my friend doesn't need it. He's a saint. Todos necesitamos esto. We all need this. Porque todos nacimos en pecado. Because we were all born in sin. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Look what Apostle Paul said in Ephesians 2:1. Y de ella recibisteis vosotros. And you had quickened, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Who were dead in trespasses and sin. Estábamos muertos, todos. We were dead, all of us. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Where in time past you walk according to the courses of this world. Conforme al príncipe de la potestad del aire. According to the prince of the power of the earth. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Usted mira a una a un científico. You see a scientific. Con muchos grados de universidad. With many degrees of university. Usted mira a un hombre intelectual. You see an intellectual man. Y usted mira a un borracho tirado en la calle. And you see a drunk man in the streets. Y ambos son la misma clase de personas. And both of them are the same type of people. No importa lo que tienen en la cabeza. Doesn't matter what they have in their heads. No importa su apariencia física. It doesn't matter their physical appearance. Están formados de acuerdo al diablo. They are shaped according to the devil. Pero nosotros tenemos que ser formados diferente. But we have to be shaped differently. Entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo. Among who also we all have our conversation in times. Ajá. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. In time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. And were by nature the children of wrath, even as others. No éramos diferentes. We were not different. Todos somos iguales. Well, we all are the same. Pero Dios. But God. Que es rico en misericordia. Who is rich in mercy. Por su mucho amor con que nos amó. For his great love wherewith he loves us. Oh, yo pienso que usted no está entendiendo esto. I think you're not understanding this. Estábamos muertos, hermano. We were dead, my brother. ¿No es ese su testimonio? Isn't that your testimony? Recuerde, si usted no dice amén en la iglesia. Remember, you didn't say amen in the church. Usted no está comiendo. You are not eating. Porque no se puede comer con la boca cerrada. Because you cannot eat with the mouth closed. Dios, que es rico en misericordia. God who is rich in mercy. Por su mucho amor con que nos amó. For his great love wherewith he loves us.
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Even when we were dead in sins, ha quickened us together with Christ. Por gracia sois salvos. Amen. By grace ye are saved. ¿Puede decir eso? Yeah, may you say that? Por gracia soy salvo. By grace we are saved. Y juntamente nos resucitó. And has raised us up together. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Porque por gracia soy salvos por la fe. For by grace ye are saved through faith. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. And that not of yourself, it is a gift of God. Dicen amén a eso. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Not of works, let any man should boast. Oh, espero que entendamos. I hope we understand these things. Esto es algo maravilloso para mí. Amen. Dicen amén a eso. Do you say amen to that? Mira esta escritura. Look at this scripture. ¿Cuántos pueden decir amén a esa escritura que leímos? How many can say amen to the scripture that we just read? ¿Somos salvos por la gracia? We are saved by the grace. Are si we saved puede by the decir amén a eso, if you can say amen entonces to that, ahora vamos a hablar con usted. Now we're going to speak through you, to la you gracia directly. Nos ha levantado. Grace has raised us up. Del lodo donde estábamos. From the mud that we were in. No por obras. No by works. No porque nosotros hicimos algo bueno. No because we did something good. Sino porque la gracia de Dios nos levantó. But the grace of God raised us up. ¿Están agradecidos con Dios por eso? Are you thankful to God for that? Ahora, esto es Efesios 4:20. Now, this is Ephesians 4:20. Mira esta escritura. Look at this scripture. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. But ye have not learned, ye have not so learned Christ. Empero si lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? ¿Han escuchado usted a Cristo? Have you heard Christ? ¿Han sido enseñados por la palabra de Cristo? Have you been taught by the word of, Christ? Entonces, ¿pero qué es lo que nos va a enseñar la palabra ahora? But what is going to teach us the word now? Espero que usted no se pierda eso. I hope you don't miss this. Todo lo que estaba en el mundo lo dejamos afuera. Everything that was in the world, we left it outside. Las adicciones. Addictions. Las modas de este mundo. The fashions of this world. Todas las viejas malas costumbres. All the old customs. Y todos los hábitos. Habits. Entonces, pero ahora Pablo nos va a decir algo más. But now Paul is going to tell us something else. Dios nos está enseñando algo nuevo. God is teaching us something new. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. That you put off concerning the former conversation. Al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. The old man which is corrupt according to the deceitful lust. ¿Qué es lo que Pablo nos va a enseñar? What is Paul going to teach us? Que tenemos que entender esto. That we have to understand this. Ya no somos la misma persona. We are not the same person. Por eso no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. That's why we cannot keep on living the same way that we just did. Ahora usted debe hacer una comparación. Now you have to be a comparison. ¿Cómo vivía usted antes? How did you used to live? ¿Cómo vive hoy? How do you live now? ¿Y cómo quiere Dios que viva? And how does God want you to live? ¿Qué dice la palabra? What does the word says? ¿Cómo un cristiano debe vivir? How does a Christian has to live? Dice, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. And be renewed in the spirit of your mind. Escuche eso, hermano. Listen to that, my brethren. Eso es algo maravilloso. That's something marvelous. Porque todo el problema está aquí, en nuestra mente. Because the whole problem is here in our mind. Si nosotros no cambiamos nuestra mente, if we don't change our mind, entonces nunca va a cambiar nuestra vida. Our life will never change. Porque el hermano Branham dice, because Brother Branham says, que la mente es el director de nuestra vida. That the mind is the director of our life. Ajá. Entonces dice el verso 24. So verse 24 says, y debemos vestir al nuevo hombre que es criado conforme a Dios. And that ye put on the new man, which after God is created. Y en justicia y en santidad. In righteousness and true holiness. Ve usted, son dos cosas diferentes. You see, it's two different things. Justicia y santidad. And holiness. Santidad es una cosa. Holiness is one thing. Y justicia es otra. And righteousness usted puede is another. Caminar en santidad. You can walk in pero holiness. Pero no caminar en justicia. But not be walking in righteousness. Por ejemplo, el hermano Branham dice.
For example, Brian says, de que Datán y Coré, that Dathan and Korah, eran igual de santos que Moisés. Correct. They were as holy as Moses. Pero se fueron al infierno. But they went to hell. Descendieron vivos al infierno. They went direct alive to la hell. Tierra abrió su boca y se los comió. The earth opened its mouth and porque swallowed them. Porque ellos no eran hombres justos. Because they were not righteous men. Eran hombres santos, pero no eran hombres justos. They were holy men, but they were not righteous. Oh, el santo pastor. The holy pastor. Oh, el santo sacerdote. Oh, the holy priest. El santo papa. The holy pope. La santa hermana. The holy sister. Hay mucha gente santa. There's many holy people. Que va a la iglesia. That they go to church. Pero no son justos. But they're not righteous. Son gente mala. They're wicked people. Wow. Nunca había usted escuchado eso, ¿verdad? You had never heard that before, no? Por eso dice, por eso dijo aquel al predicador. That's why the preacher said. Cada vez que hay un avivamiento, every time there's a revival, las enseñanzas de Pablo reviven. The teachings of Paul revive. Necesitamos regresar a las enseñanzas de Pablo. We need to go back to the teachings of Paul. Tenemos que ser vestidos de un nuevo hombre. We have to be dressed with a new man. ¿Cuál es ese nuevo hombre? What is that new man? Yo no soy el nuevo hombre. I'm not the new man. Él es el nuevo hombre. He's the new man. Él es el nuevo Adam. He's the new Adam. El viejo Adam. The old Adam. Me hizo a mí. Made me. Pero este nuevo Adam. But this new Adam. Va a hacerme una nueva criatura. Will make me a new creature. Y tenemos que ser conformados. And we have to be conform. Conform. O sea, tenemos que ser formados en un nuevo, en una nueva forma. Shaping a new form. En justicia. In righteousness. Y en santidad. And in holiness. De verdad. Truly. No fingida. No, no pretended. Pretended. Santidad de verdad. True holiness. Justicia de verdad. True righteousness. Pero si usted viene a Cristo, but if you go to Christ, no se preocupe. Don't worry. Él no hace cosas falsas. He doesn't do fake things. Él hace santidad de verdad. He does true holiness. Y él hace justicia de verdad. And he does true righteousness. Entonces ahora Pablo deja a un lado la santidad. So now Paul puts aside the holiness. Porque ya no va a hablarnos acerca de adicciones. Because he's not going to any longer speak about ni adulterio. And adulteries. Y todas esas cosas. And all those things. Ahora pone a un lado la santidad. He places aside holiness. Y ahora nos va a hablar de justicia. And he's going to speak now to just righteousness. Entonces dice, verso so 25. So he says, verse 25. Por lo cual, dejando la mentira. Wherefore, putting away lying. Si una persona miente. If a person is lying. No es justa. Is not righteous. Es simple. It's simple. Y nosotros nos acostumbramos a mentir. And we get used to lying. Mentir en el trabajo. To lie in the work. Mentirle a nuestra pareja. To lie to our couple. Mentirle a nuestros hijos. To lie to our children. Mentir en la iglesia. To lie in the church. Y son mentiras blancas. They're white lies. Dijo el hermano Brown, no existen mentiras blancas y mentiras negras. Brother Brown says there's no such a thing as white or black lies. No existen mentiras con buenas intenciones. There's no such a thing as lies with good intentions. No podemos ser cristianos y ser mentirosos. We cannot be Christians and be liars. No hay pájaros blancos y negros a la vez. There's no white and black birds at the same time. O es pájaro blanco o es pájaro negro. O is it a white bird or is it a black bird? Entonces, ¿ve usted por qué tenemos que ser transformados? So do you see why we have to be transformed? Porque la mentira es una adicción. Because lying is an addiction. Usted se convierte en adicto a mentir. You become addicted to lying. Y la gente miente sin darse cuenta. And people lie without realizing it. Entonces no podemos hacer eso. So we cannot do that. Porque ahora tenemos una nueva mente. Because now we have a new mind. Tenemos que tener la mente de Cristo. We have to have the mind of Christ. Dicen amén a esto. You say amen to this. Espero que usted lo entienda. I hope you understand it, my brother. Porque es lo que Pablo dice. Because it's what Paul says. Hoy estoy contento que estamos viviendo en santidad. I'm happy that we're living in yo holiness. Estoy agradecido por eso. I'm thankful for it. Pero ahora necesitamos justicia. But now we need righteousness. Y necesitamos transformación. And we need transformation para dar esta clase de frutos to be able to produce this type of fruits.
Dice él, por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. ¿Usted sabe qué significa prójimo? You know what it means, a neighbor? Nay, cerca. Near. Right? Right. En español significa el más próximo, the closest one. En inglés es lo mismo. In English, the neighbor. The neighbor. El más cercano. The closest to you. El que está cerca de usted. The one that is near you. Su prójimo no está en África. Your neighbor is not in Africa. Su prójimo está a la par de usted todo el tiempo. Your neighbor is next to you all the time. Su prójimo es su esposo, su esposa, su your hermano. Your neighbor is your brother, sister, husband, wife. Es el miembro de la iglesia, sus hijos. The member of the church, your children. Entonces no podemos mentirnos unos a otros. So we cannot lie to one to another. Espero que usted entienda esto. I hope you understand this. Porque somos miembros los unos de los otros. Because we are members one to the other. Dice otra cosa. Another thing. Yo creo que podemos hablar mucho sobre la mentira. I think we can speak a lot about lying. ¿Sabe por qué? You know why? Porque el hermano Branham dijo que mentira también es un demonio. Because Brother Branham said that lying is also a demon. Escuche esto. Listen to this. Mentira es un demonio. Lying is a demon. Y el hermano Branham dijo. And Brother Branham said, yo prefiero tener acostado en mi cama a un borracho. I prefer to be in my bed laying a drunk man. Y no a un mentiroso. And not a liar. Dijo, el demonio de mentira. The demon of lying. Es peor que el demonio de bebida, de licor. Is worse than the demon of liquor. ¿Ve usted eso? Do you see it? Sí, es cierto. It's true. ¿Sabe usted que los borrachos siempre dicen la verdad? You know that drunk people always say the truth? Ellos dicen todo lo que piensan. They say everything that they think. Pero un mentiroso. But a liar. Usted no puede confiar en él. You cannot trust him. Verso 26. Enojaos y no pequéis. Be ye angry and sin not. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Let not the sun go down upon your wrath. Puede ser justo. You can be righteous. Puede una persona ser justa. Could be a person be righteous. Si solo vive enojada. If only leads angry. Piensa, hermano. Think, my brother. Esto es justicia. This is righteousness. Usted puede ser que tenga la falda hasta el ojo del pie. You may have the skirt all the way to your Feet. To your feet. O puede que nunca tome, nunca fume. And you may never drink or smoke. Y ser fiel a su esposa. And be faithful to your wives. Pero usted no es justo. But you are not righteous. No podemos vivir en esa condición. We cannot live in that condition. ¿Ve usted que este es un proceso de crecimiento, hermano? Do you see this is a process of growing? No le está cuando la gente predica el evangelio. When people preach the gospel. Muchas veces hace sentir a las personas. Sometimes it makes people feel. Ah no, si usted hace esto, usted no tiene nada, hermano. Oh, you do this, you don't have nothing, my brother. No, yo le estoy diciendo claramente. No, I'm telling you clearly. Usted tiene convicción. You have conviction. Usted ha sido liberado. You have been delivered. Pero ahora necesita ser transformado. But now you need to be transformed. Esto es un proceso. It's a process. Usted no puede ser transformado sin estar convencido y sin haber sido liberado. And without being delivered. Cuando Cristo lo hace libre, when Christ makes you free, usted es libre para correr al altar, you are free to run to the altar, y para oír la palabra and hear the word of the y decir, Señor, quita esto de and mí. Say, Lord, take away this from me. Pero si usted aún no es libre, but if you're still not free, ni siquiera puede oír lo que se le está diciendo. You cannot even hear what they're saying. Por eso es que usted tiene que estar convencido. That's why you have to be convinced. Y luego liberado. And then delivered. Y ahora transformado. And now transformed. Enójese. Get angry. Usted se enoja con sus niños. You get angry with your children. Claro que sí, enójese. Of course, get angry.
Pero aún así dijo Pablo, but even like that, Paul dijo, said, si usted se enoja con sus hijos, if you get angry with your children, tenga cuidado de no destruirlos. Be careful not to destroy them. Porque no es esa la intención. Because that's not the intention. Usted se enoja, you get angry, porque ellos no hicieron las cosas bien. Because they didn't do the things right. Pero si usted cuando se enoja hace las cosas mal, but when you get angry, you get to things wrong. Entonces usted necesita ser corregido, no el niño. You have to be corrected, not the children. Porque no podemos arreglar lo malo con lo malo. Because we cannot fix bad with bad. Usted se enoja. You get angry. Por ejemplo, cuando castigamos a nuestros hijos. For example, when we punish our children. Escuchen esto, aprendan esto. Learn this. ¿Para qué es el castigo? What is the punishment? Es para for? Detener las cosas incorrectas. It's to stop incorrect things, improper things. ¿Sí? Entonces, pero si usted lo castiga, but if you punish, hasta que ya pasó una hora haciendo las cosas incorrectas, until 1 hour has passed for them doing the things wrong, entonces usted está equivocado. You are wrong. Usted tiene que castigarlo para que no lo haga. You have to punish them for not for them no not to do it. No hasta que ya lo hizo. No until they did it. Yo no sé cómo se dice en inglés. I don't know how they say in English. El castigo es disuasión. Punishment is, es para que la persona is for the no, person. No tenga miedo de hacerlo. Is for the person not to be afraid to do it. To be afraid to do it. ¿Usted mira los policías allá afuera? You know the police outside. Con el gran los soldados con el gran rifle. The soldiers with the rifles. Y con un arma aquí. And with a weapon here. ¿Sabe por qué lo tienen? You know why they have it? Para producir temor. To produce fear. Y que la gente no haga lo malo. And for people not to do the wrong things. Pero imagínese que andan todos los ladrones haciendo maldades allá afuera, but cosas malas. Every single thief doing bad things outside. Entonces sale corriendo, voy a ir a traer la pistola. I'm going to go around and get them no, with tenía the gun. Que tenerla desde el principio. No, you have to have it from the beginning. Para poder producir temor. To be able to produce entonces, fear. Entonces, para eso es el castigo, hermanos. That is punishment. That's why no it's es punishment para, de, para liberar nuestro enojo. It's not to free our wrath. Sino para detener las malos comportamientos. But to stop bad behaviors. Antes que comiencen. Before they start. O sea, no esperen a que el culto se arruine. They don't wait until the service para castigar al niño. To punish the children. Castíguenlo antes. Punish them before. Así es de simple, hermano. Is that simple, my brethren? Entonces piensen eso. So think about it. Enójese. Get angry. Usted se enoja con su esposo. You get angry with your usted husband. Se enoja con su esposa. You get angry with your wife. Todos nos enojamos. We all get angry. Pero si usted va a echar a perder la vida por un enojo. But if you're gonna waste life for an anger. Usted va a arruinar todo lo que le rodea porque está enojado. Spoil everything that you're gonna spoil everything that is around you because you're angry. Porque usted quiere que todo el mundo sepa que usted está enojado. Because you want everybody to know that you're angry. Entonces usted no es justo. You're not righteous. No podemos ser justos así. We cannot be righteous. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? You know what the book of Proverbs says? El justo. The righteous esconde el enojo. Hides the anger. The anger. Mm-hmm. Esconde incluso las ofensas. Even he hides the Offenses. Offenses. Una persona le ofende a usted. If a person offends usted you. Usted es una persona justa. You are a person that is righteous. Cuando usted ni siquiera demuestra que está ofendido. When you don't even show that you're offended. Eso es un carácter cristiano. That is a Christian character. Pero ¿verdad que no somos así? But we are not like that. Entonces, ¿por qué será? Why it could be? Porque necesitamos transformación. Because we need transformation. Ya dejamos atrás en las cosas del mundo. We left behind the things of the world. Y eso es lo que Pablo está diciendo. And that's what Paul is saying. ¡Gloria a Dios! Glory to God. ¡Por gracia somos salvos! By grace we are saved. ¡Y esto es un regalo de Dios! And this is a gift of God. ¡Ustedes son cristianos! You are Christians. Pero un momento. But wait. Hay algo más que ahora tenemos que aprender. There's something more that we have to learn. No vamos a venir a la iglesia. We're not going to come to church. No vamos a venir al evangelio. We're not going to come to the gospel. A vivir como las mismas personas que éramos antes. To live like the same people that we were before. No vas a seguir siendo un mentiroso. You're not going to keep being a liar. No vas a dejar que tu ira te controle. You're not going to leave your anger to control you. Mire la siguiente escritura. Look at the next scripture. No deis lugar al diablo. Neither give place to the devil. ¿Sabe qué pasa con el diablo? You know what happens with the devil? Él está fuera.
He's outside. Cristo lo hizo, lo sacó de nosotros. Christ got him out of Somos us. Libres del diablo. We are free from the devil. ¿Se acuerda de eso? Do you remember Somos that? Libres del dominio del diablo. We are free from the dominion Él no of está devil. Aquí adentro. He's not inside. Sus cadenas se cayeron. They're changed. Somos libres del diablo. We are free from the devil. Pero el diablo no se ha olvidado de usted. But the devil hasn't forgotten about ¿Recuerda you? Cuando Jesús estaba en el desierto? Do you remember when Jesus was in the desert? Y el diablo vino a tentarlo. And the devil came to tempt y fueron tres grandes ataques. And it was three big attacks. Y el Señor lo venció. And God defeated him. ¿Cómo venció el ataque del diablo? How did he conquer the attack of the devil? Con la palabra. With the word. Entonces cuando él venció con la palabra, so when he defeat the devil, overcame with the war, fue para darnos un ejemplo. It was to give us an example. El hermano Brennan dice, Brennan says, si él hubiera vencido al diablo con su poder, if he would have defeated the devil with his nosotros power, no hubiéramos tenido esperanza de vencer al diablo. We wouldn't have any hope to defeat the devil. Pero él nos dio el ejemplo de cómo vencer al diablo. But he gave us the example of how con to la defeat palabra. The devil with the word. Por eso, si usted quiere crecer en Cristo, that's why you want to grow in Christ, lea la palabra y ore. Read the word and pray. Porque si usted no conoce la palabra, because you don't know the word, es que ahí venido a la guerra sin pistola. Is that you have come to war without weapon. Yes. Eso es todo. That's all. El general Zapata en México. The general Zapata in Mexico. Venció a uno de sus más grandes enemigos en la guerra. Defeated one of his greatest enemies in war. Y el gran general orgulloso estaba atado de sus manos. And the great general prideful was tied in his hands. Y le dijo al general Zapata. And he said to the general Zapata. Si yo hubiera tenido armas, no me hubieras vencido. If I would have a weapon, you wouldn't have defeated me. Y Zapata le dijo. And Zapata said. Tonto, ¿quién te manda a la guerra sin armas? Fool, who sent you to war without a weapon? Entonces, no seamos tontos. So let us not be fools. Tomemos nuestra arma. Let's take a weapon. Leamos el mensaje, escuchemos let us la cinta. Read the message. Let us Lea read the la Biblia. Read the Ore. Bible. Pray. Esas son nuestras armas. Those are our weapons. ¿Sabe que cuando un arma no sirve, do you know when a weapon doesn't work? ¿Sirve la otra arma? The other one works. Yeah, hay muchas ocasiones en que la palabra no sirve. There's many times that the word doesn't work. Porque son malos espíritus. Because they're evil spirits. Y usted predica la palabra. Y los and malos espíritus están ahí todavía. And you preach the word. Entonces usted saca su otra arma. So you get the other y weapon. Comienza a orar. And you start praying. Y Dios reprende los demonios. And God rebukes the demons. Entonces tiene que usar sus dos armas. So you have to use both of your weapons. Oh, bendito es el nombre del Blessed Señor. Be the name of the Lord. Entonces, dice Pablo, so Paul says, no le dé lugar al diablo. Neither give place to the devil. El diablo siempre va a venir. The devil will always come. Pero tenemos el poder de echarlo fuera. But we have the power to cast him out. ¿Dicen amén a eso? You say amen to that. ¿Sabe usted quiere aprender cómo echar fuera al diablo? Do you want to learn how to cast away the devil? Dice el hermano Branham. Brian says. Que cuando el mal, cuando viene el mal temperamento, el mal genio. When the bad temper comes. Si usted comienza a reprenderlo. If you start rebuking him. El Señor te reprenda, Satanás. The Lord rebuke you, Satan. Dice, ese es igual que estar molestando a una víbora de cascabel. It's like to be buying a rattlesnake. Rattlesnake. Dijo, lo va a morder. He's going to bite you. Lo que usted tiene que hacer con el diablo. What you have to do with the devil. Es ignorarlo. Is to ignore him. No hay nada que le duela más al diablo que lo ignore. There's nothing that the devil hates more than being ¿Usted ignored. ¿Usted quiere que el diablo sea ofendido? You want for the devil to be offended. Cuando usted venga en medio de muchos problemas. When you come in the midst of a lot of troubles. Comience a cantar y diga gloria a Dios, aleluya. Singing and say glory to God in the service. Mire, no hay nada que le ofenda más. There's nothing that he gets offended Porque the most. Él quiere verle la cara a usted. Because he wants to see deprimido, enojado, triste. Your face angry, sad. Cuando usted tenga problemas.
So when you have problems, es cuando más debe gritar gloria a Dios. You have to scream more glory to God. Y el diablo no soporta eso. And the devil doesn't stand that. Ignore al diablo. Ignore the devil. Ignore sus mentiras. Ignore their lies. Ignórelo, hágase a un lado. Go get aside. Usted ve que hay alguien que el diablo está usando una persona. Do you see that the devil is using para que usted se enoje? For you to get angry. Usted cambie de plática y sigue en otra cosa. Change the subject and keep ignore esa situación. Ignore the situation. Esa es la manera. That's the way. No le dé lugar al diablo. Don't give play. Todos nos enojamos. We all get angry. No somos santos. We are not holy. William Branham se enojaba. William Branham Jesús se enojaba. Jesus got angry. Pero no pecaba. But they didn't sin. Y pecado es hacer algo contrario a la palabra de Dios. And sin is to do something contrary to the word of the Lord. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Let him that stole still no more. Hay muchos que lo han hecho y vienen al evangelio. There's many people that have done it and come to pero the gospel. Pare de hacer eso. But stop doing that. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. But rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needed. Ay no, yo tengo tanto trabajo. I had so much work. Y es bien difícil ser cristiano. It's really hard to be a Christian. Porque no hay tiempo. Because there's no time. ¿Y quién le ha dicho a usted que los cristianos no trabajan? Who has told you that Christians don't work? Usted no es cristiano en la iglesia. You are not Christian in the church. Usted es cristiano en el trabajo you también. Are Christian in the job also. Pablo lo está mandando a trabajar Paul a usted. Is sending you to work. Vaya, trabaje. Go to work. Sude la frente. Sweat in your forehead. Pero usted va a ser un cristiano allá afuera. You're going to be a Christian outside. Y va a mostrarle a Cristo a la gente allá afuera. And you're going to show Christ to the people. Y entonces outside. Va a tener dinero. And you're going to have work. En lugar de estar haciendo trampa con los impuestos. Instead of cheating with the taxes. Y estarle robando dinero al IRS. And be stealing money from the IRS. Y la gente dice, pero el IRS me roba a mí. But the people say the IRS steals. Correcto, son ladrones. Of course they're thief. Pero eso no quiere decir que usted tenga que ser ladrón también. Si un ladrón hace cosas malas, usted no tiene que hacerlas. If a thief does bad things, you don't have to do them. Dicen amén a esto. Yes, amen to that. Entonces tenemos que trabajar. So we have to work. Para poder compartir con alguien que tiene necesidad. To be able to share with somebody that has a need. Eso es ser un hombre justo. That is to be a righteous man. Es una persona justa. He's a person that is righteous. Mire el verso 29. Look at verse 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Let no correct communication proceed out of your mouth. Sino que sea buena la que sea buena para edificación y para que dé gracia a los oyentes. But that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. A mí me encantaría hablar en hebreo. I would love to speak in Hebrew. Porque en hebreo no hay insultos. Because in Hebrew there's no insults. No hay malas palabras allí. There's no bad words in it. Y ve usted que en nuestro idioma, and you see in our language, o sea, no tenemos que usar ninguna de esas palabras. We don't have to use any of those words. Un cristiano no debe insultar a otro. A Christian shouldn't insult another one. A ninguna persona. To any other person. Pablo, Jesús mismo dijo. Jesus himself said. Dijo, si tú le dices a tu hermano tonto, if you call your brother a fool, o insensato, o necio, o todo eso, o de todas esas cosas, fool, dijo, tú eres culpable del infierno. Of the hell. Dijo, no podemos usar esa clase de palabras. We cannot use that type of words. ¿Se acuerda que cómo reconocieron al apóstol Pedro? You remember how they recognized creo que fue nuestro hermano Aarón quien nos habló sobre Pedro. I think brother Aaron spoke about Peter. O alguno de nuestros hermanos. Oh, some of their brother. Dijo, Pedro, dijeron, tú andabas con Jesús. You were with Jesus. Por tu forma de hablar lo because entendemos. Because of the way that you talk, we understand. Dijo, espérense, said, yo le voy a mostrar lo que puedo decir. I'm going to show you what I can say. Y comenzó a soltar un montón de maldiciones. And started cursing. ¿Un cristiano hablaría así? Did a Christian speak, will a Christian ¿verdad speak que like no? This? Right, no. Un seguidor de Jesús no habla así, ¿verdad? A follower of Jesus doesn't speak entonces like les this. Estoy dando una prueba que yo no soy seguidor de Jesús. I'm giving you a test that I'm not a follower of Jesus. Proof.
Ajá. Entonces nosotros podemos dar una prueba al mundo. So we can give a proof to the world. De si somos seguidores de Jesús. If we are followers of Jesus. Por la forma en la que hablamos. By the way that we talk. Verso 30. Wow. Verse 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Aquí hay algo asombroso. There's something amazing here. ¿Están conmigo todavía? You're still with me. Le estaba hablando a gente que tenía el Espíritu Santo. He was speaking to people that had the Holy Ghost. Wow. Usted dice, no, yo no creo que tenga el Espíritu Santo y mintiendo. No, I don't believe they had the Holy Ghost and lying. Solo pasa enojado y dice que tiene el Espíritu Santo. They only spend their time angry. They said they had the Holy Ghost. Mire, ¿cuántas cosas malas hace y dice que tiene el Espíritu Look Santo? Look how many bad things they do and they said they had the Holy Ghost. Yo sé que tú tienes el Espíritu Santo. I know that you had the Holy Ghost. Pablo lo dice. Paul says it. Pero lo tienes contristado. But you have it grieved. Lo tienes. You have. Sentado have en la rama más cercana. Sitting in the closest branch. Esperando regresar. Waiting to come back. ¿Cuándo va a regresar? When is it going to come back? Cuando tú te saques ese mal espíritu. When you get that bad spirit out. Ese mal espíritu de enojo. That bad spirit of anger. Ese mal espíritu de mentira. That bad spirit of lying. Ese mal espíritu de pereza. That bad spirit of laziness. Nos está mandando a trabajar. He's sending us to work. El hombre trabaja. The man works. La mujer tiene su trabajo. The woman has their work. Y ninguno puede ser lazy. And nobody can be lazy. Pablo nos está mandando a trabajar. Paul is sending us to work. Porque una persona lazy no es justa. Because una persona perezosa no es justa. A lazy person is not righteous. Léalo en el libro de Proverbios. Read in the book of Proverbs. El hombre justo. The righteous man. Trabaja. Works. El perezoso. The lazy one. ¿Ve usted? Do you see it? Oh, pudiéramos leer esa escritura. We could read that scripture. Dijo, si alguno. If any entre vosotros among you, no cumple su obligación con los de su casa, he doesn't fulfill your obligation with the ones in your house, ha negado la fe, you have denied the faith, y es peor que un incrédulo, and it's worse than an unbeliever. Así dijo el apóstol Pedro. That's Pablo. What the apostle Paul said. Entonces, si el hombre no quiere trabajar para su familia, so if the man doesn't want to work for his family, y ser responsable, and be responsible, y prefiere que su esposa trabaje y no él, and prefer that her wife to worry, not him, él está negando la fe que cree. He's denying the faith that believes. Es su obligación sostener It's el hogar. Their obligation to hold si, the house. Y si la mujer no quiere ser una madre a sus hijos, and if the woman doesn't want to be a mother to their children, entonces, y ser una esposa para su esposo, and be a wife to his husband, y cumplir su propio trabajo, and fulfill her own job, está negando su fe. She's denying her y faith. Es peor que un incrédulo. And it's worse than an no unbeliever. Lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say it, the Bible says it. Entonces es todo lo que dice la palabra. It's everything that the word says. No contristéis el Espíritu Don't Santo. Grieve the Holy Ghost. Con el cual estáis sellados para el día de la redención. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verso 31. Verse 31. Y todavía nos puso la cherry en el cake, en el pastel. And he still put the cherry in the cake. Toda amargura. Let all bitterness. Enojo. And wrath. Ira. And anger. Y gritos. And clamor. O eso significa vivir gritando. That means screaming. Usted solo puede oír al vecino. You can only listen to the neighbor in la casa de a la par. The next house. Dijo gritos, screaming. Dije malas palabras. In evil speaking. Maledicencia, malas palabras. Se ha quitado de vosotros. Be put away from you. Y toda malicia. With all malice. O sea, malas intenciones. Bad intentions. Next. Antes, sed los unos con los otros benignos. And be ye kind one to another. Misericordiosos. Tenderhearted. Dice, perdonándoos los unos a los otros. Forgiving one another. ¿Recuerda usted cuáles son las bases del matrimonio? You remember what were the bases of a marriage? Amor. Love. Es correcto. It's right. Pero también perdón. But also forgiveness.
Y en la iglesia es igual. And in the church is the same thing. Amor cristiano. Christian love. Pero también perdón. But also forgiveness. Porque solo somos seres humanos. Because we are only human beings. Sabe que yo a veces digo, oh, qué terrible ser pastor. Sometimes I say it's how terrible to be a pastor. Pero de entonces recuerdo. But then I remember. Que la iglesia no es un hotel. That the church is not a hotel. Es un hospital. It's a hospital. Yo, no debemos esperar que todos los que están aquí sean perfectos. We cannot hope that everybody that is here is perfect. Estamos aquí porque necesitamos sanidad. We are here because we need healing. Necesitamos, y Cristo es el sanador. And Christ is the healer. Y Dios le ha dado al encargado del hospital. And God has given the one in charge of the hospital. Dijo, dos denarios, dos monedas. Two coins. El Espíritu y la Palabra. The Spirit and the Word. Para cuidar a esos enfermos. To take care of those sick. Y a veces se ponen más, más enfermos. And sometimes they get more sick. Hay que tener paciencia. So we have to have patience. Y no dormir mucho. And not sleep a lot. Por estar orando. For being praying. Para que Dios ayude a ese enfermo. For God to heal that. To help that sick. Antes dice perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Cuando Pablo habla de perdón, when Paul speaks about forgiving, siempre nos recuerda el perdón de Cristo. He always remind us the forgiving, o sea, of Christ. Si lo dijéramos en mis palabras, it will say in our words. Tú quieres ser perdonado, you ¿verdad? You want to be forgiven, right? Entonces perdona también. So you also forgive. Porque todos necesitamos ser perdonados. Because we all need to be forgiven. Yo quiero que Dios me perdone. I want for God to forgive. Yo quiero que ustedes me perdonen mis fallas. I want you to forgive my failures. Pero yo tengo que hacer lo mismo por ustedes. But I have to do the same thing for you. Yo quiero que mi esposa me perdone. I want my wife to forgive me. Pero yo quiero que ella tiene que perdonarme también. But she has to forgive me also. Y yo tengo que perdonarla a ella. And I have to forgive her. Dicen amén a eso, es simple. It's simple. 2 más 2 son 4. 2 by plus 2 is 4. Quiero ver. ¿Qué hora es? Oh, yo creo que no hay tiempo ya. ¿Qué hora I think es? There's no time. 12. ¿Las 12? Ok, vamos a terminar aquí. We're going to wrap it up. No pensaba terminar. Vamos a terminar con esto. Que Dios pueda ayudarnos. Sí, señora. Creo que es una porción suficiente, ¿verdad? No. Okay. Está bien. Creo que es algo suficiente. I think it's enough. Yo creo que solo podemos volver al primer. No, es ok. Si alguno está en Cristo, if anybody be in Christ, es una nueva criatura. Is a new creature. Las cosas viejas pasaron. Old man has gone away. Y todas las cosas son hechas nuevas. And everything is set anew. Espero que pueda entender estas cosas. I hope you can understand these things. O sea, no podemos ser niños para siempre. We cannot be children forever. No podemos. We cannot ser las mismas personas para siempre. Be the same person always. Dios es misericordioso. God is merciful. Pero no podemos vivir en su misericordia. But we cannot live in his mercy. Tenemos que vivir en su gracia. We have to live in his grace. Y su gracia nos ha llamado. And his grace has called us a la obediencia a su palabra. Obedience to his word. Porque en los días de la ley de Moisés, because in the days of the law of Moses, no podían obedecer los mandamientos. They could not obey the commandments. Por eso vino la gracia. That's why grace came. Para darnos poder. To give us power. Para obedecer sus mandamientos. To obey his commandments. Recuerde. Remember. Que solamente los justos heredarán el reino de los cielos. That only the righteous will inherit the kingdom of heaven. No solo los santos. Not only the holy. Los justos. But the righteous. Oremos al Let Señor. Us pray. Padre celestial, Heavenly Father, bendiga a cada uno, bless Señor. Each one, Lord. Padre, tú conoces nuestros corazones. Father, you know our hearts. Todos necesitamos tus bendiciones. We all need your blessings. Bendiga a cada hermano y hermana. Bless every single brother and sister. Todos necesitamos estas cosas. We all need these things. Pero ayúdanos a permanecer despiertos. But help us to stay awake. Para que no durmamos como duermen los demás. For us not to be sleeping like the rest que sleep. Que estemos despiertos y seamos sobrios. That we are awake and be sober. Padre, bendíganos a cada uno.
Bless us each of us. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Help every single one of my brethren. La semana va a comenzar. The week is about to start. Y el diablo va a venir. And the devil will come. Con todos sus vientos. With all his winds. Sus olas y sus problemas. His waves and his problems. Y esos pequeños diablos rodeándonos. And those little demons are surrounding Limpia us. Nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Límpianos, Señor. Clean us, Lord. Padre, haz que todas esas influencias se aparten de nosotros. Father, may all the influences y déjanos caminar bajo tu sangre, and Señor. Let us walk under your blood, Lord. Bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Under the guidance of your Holy Spirit. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. We ask you with all our heart. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor le bendiga cada uno. May the Lord bless you all.